Who said I love you first? Who wears the shoes in the relationship? Who's the best cook? Who's the messiest? Who takes longest to get ready? Who's funnier? Who made the first move? El pelea de siempre. Who wakes up earlier? Who's the more romantic? Всем привет! Это, наверное, самое запрашиваемое видео на моем канале. И, наконец-таки, спустя несколько лет мы собрались с Чамару и решили записать для вас видео. Знакомьтесь, это мой муж Чамару. Привет! И мы, наконец-таки, будем записывать видео. Я надеюсь, никого не смутит, если мы будем разговаривать на испанском языке. И, конечно же, будут субтитры внизу, но кто-то может на них не смотреть и попрактиковать свой испанский язык. Сегодня в этом видео я задам, наверное, самые распространенные вопросы, которые бы хотелось узнать у мужа иностранца и вообще узнать, что он думает о России. Узнать об наших отношениях. В общем, усаживайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь вкусненькое с собой попить чай или кофе. И давайте уже начинать, потому что нам не терпится поболтать с вами. Окей, ahora es el punto cuando yo voy a cambiar el idioma y voy a empezar a hablar español. Como siempre hacemos en la casa, Chamarro, relájate, tranquilo, todo está bien. Él está un poco nervioso, ¿sí? No. ¿No? ¿Estás bien? ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Tranquilazo? Ya, bueno. A mí no me gusta cómo yo sueno en español. No sé cómo voy a editar este video, pero vamos a empezar, ¿verdad? Sí. Bueno, la primera pregunta es, versión de Chamarro, ¿cómo empezó nuestra relación? Ok. Bueno, yo trabajaba de chef en un restaurante en Nueva York, en Manhattan, y ella era la host. La host es la persona que sienta a la gente, que los lleva a las mesas, ¿no? Y mucha gente me decía ahí en el restaurante que hay una chica muy linda, que está trabajando de host, que tiene un cuerpo muy bonito. Y yo la verdad ni idea quién era, porque siempre nos cruzábamos de horarios, ¿no? Siempre estamos, yo salía y entraba así. Hasta que un día pues la vi a la niña ahí comiendo su quesadilla y pobrecita y solita. Comió su quesadilla y después la vi también en la... Una vez me fui, la vi, ya en un día que coincidimos, la veo que estaba sola ahí en la puerta. Y yo me acerco, me voy a la barra, así me hago el loco que digo disimulado, que ok, voy a ir a... quiero tomar en la barra, justo ahí mi cerveza. Y me puse al lado de ella. Y empezamos a conversar. Yo con mi inglés así un poquito machucado y ella también, creo. Lost, bueno, muchos años atrás, ¿no? Pero ahí estábamos, ¿no? Nos comunicábamos. Esa fue la primera vez que tuve la, bueno, la dicha de conocer a mi futura esposa, ¿no? Y la segunda, acá la pregunta creo que muy buena, es ¿cómo llegaste a la conclusión que Olga es la persona con quien quieres compartir tu vida? Ok, esa es una pregunta buena, una buena pregunta. Yo me acuerdo, pero antes de decirte eso, quiero decírtelo, terminar la primera, la primera parte, ¿no? Yo me acuerdo que después nos vimos otra vez, empezamos a conversar, y de verdad me parecía una chibola, porque era muy chibola, una niña, pero bien madura. Y eso me llamó mucho la atención, que yo quería hablar a veces en bobo. Yo quería bajar mi nivel de hablar bobadas con una niña, porque a las niñas pienso que le interesan bobadas. Porque yo tenía 18 años, 19 años, ¿no? Bonita, yo la veía, pucha, imposible, ¿no? Es una niña. Y empezaba a hablar bobadas en mi cabeza, pero ella no era tan boba que nada. Me hablaba temas así resonantes, así con sentido común. Y yo, esta niña, yo estoy hablando de chupetines, de no sé, de tonterías, de marcas de ropa o X, ¿no? Pero no me di cuenta que era una chica, bueno, que era un poquito más avanzada de su edad. Y ya, así la molestaba un día u otro día, pero la verdad en ese tiempo sinceramente no estaba con cabeza para tener una relación. Tenía muchos problemas amorosos, ¿no?
como, ¿no? Y la verdad, lo tomaba así como una chica, una niña buena, ¿no? Una chica buena. Y, pero hasta bromeando me acuerdo que le decía, ¿sabes qué? ¿Qué edad tienes? Le preguntaba cuando yo entraba a trabajar. Ella me decía su edad, ¿no? Y yo le decía, oh, mira, de repente dentro de... Una vez te dije, ¿no? De repente dentro de tres años... No, ¿tres años o cinco años? Dos años. En dos años. Tú me decías, chibola, crece. En dos años, caso contigo. Me caso contigo y vamos a tener dos hijitos. Eso sí. Pucha, si hubiera sabido que eso iba a pasar... No puedo, yo te fui. Me pasó exactamente en dos años. Exactamente, exactamente, ¿no? Dos, tres añitos y exactamente eso pasó. Bueno, con los hijitos más adelante. Claro, sí. Sí, qué gracioso, nuestras palabras, qué fuerza tienen. Increíble, la verdad. Eso es, con toda sinceridad, la verdad, parece broma, pero yo me acuerdo bien claro que yo le dije eso, bromeando. Y entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión que Olga es la persona con quien quieres compartir tu vida? Porque yo, desde que yo sé, Chamaro nunca quiso casarse. Sí, de verdad. Yo nunca pensaba no ser un espécimen en extinción, creo, de hombre, ¿no? Yo estaba en mi vida de... juerga, salir, reggaetón, bailar, mujeres y todas las tonteras que, bueno, todo lo que hay, ¿no? Son etapas de la vida, ¿no? Pero nunca pensaba en mi vida en casarme, tener hijas, para nada. Me acuerdo que un día fuimos a Astoria, yo vivía en Astoria, ¿no? En Queens. Ella llegó a mi casa de visita y empezó a limpiar, pero a limpiar como wow. Yo me quedaba así, estaba que ella ni me escuchaba lo que hablaba, solo limpiaba la casa, me limpiaba acá, lavaba las ropas, así. Imagínense. Y yo decía que, y saben que una cosa, descubrí que mi apartamento no era plomo, sino era blanco, ¿no? Porque la manera que ella limpió era para la casa. Y hasta yo le decía, y lavaba mis cosas, y cocinaba, y yo le decía, oye, ya estamos saliendo, porque la verdad para mí no era real, no era algo así que ella tiene que hacer eso, ¿no? Y yo le decía todavía, oye, Olguita, estamos saliendo, somos juntos, no tienes que hacer ya estas cosas ya. No sé, según yo, para impresionarme, no, yo te creo, no era para impresionarme, ¿no? Era porque de verdad estaba asqueroso, me acuerdo. Quería limpiar porque estoy ahí y quiero estar en un lugar limpio. Sí, exacto, de repente, no, de hecho que sí, ¿no? Pero eso fue, pero ahí esos detalles me hicieron dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Mis errores, cómo ella es detallosa y empeñosa, ¿no? Para hacer sus cosas, ¿no? Y bien organizada. Y eso, güey, fue un puntazo, ¿no? Que empecé a pensar, wow, mira, ¿existen mujeres así? Algo así, ¿no? No, de hecho que hay, ¿no? Pero bueno, depende con quién te cruzas, ¿no? ¿Qué diferencias hay en ser esposo de una rusa a ser esposo de una peruana? Wow. No sé si me equivoco en esto, pero la verdad, para mí la diferencia más grande es que menos no hay drama. Hay drama, pero diferente, ¿no? No hay muchos... No sé, de repente es ella en particular, no sé cómo son. Mi primera vez que he estado con una rusa y es mi primera... ¿no? Y ojalá la última. Claro, ojalá, ¿no? Pero esa fue la... que yo estaba acostumbrado a tener relaciones, bueno, no he tenido tampoco muchas relaciones, ¿no? Pero mucho drama, muchos celos, muchos problemas, que sí, que esa. Y tampoco soy era una joyita yo para decir que, bueno, no, era un santo, ¿no? Pero con ella, la verdad, tranquila, ella, nunca tuve problemas de esconder nada, el teléfono nunca me lo tocaba, hasta yo le decía, oye, ve mi teléfono, no, mira, no quería mostrarle porque no tuve nunca esos problemas. Y me da confianza, ella muy segura, las cosas se hablan claro, sin drama, sin rodeos, eso fue lo que me llamó la atención, una persona así transparente, directa, ¿no? Directa como rusa. Directa como rusa, como dicen. No sé si serán todas las rusas así, pero eso es la diferencia más grande que hay entre latinos. Latinos son, mira, mi gente, yo adoro mi gente, es más, pero... Más drama, pero así, increíble, ¿no? Cualquier cosita le hacen, se cae un vaso de agua y todo el mundo empieza a llorar, ¿no? ¡Ah! ¡Tú fuiste!
Yeah. Bueno, sí, son muy parecidos, de verdad. La gente latina y rusa tienen bastante en común, y como conversar, le gusta gente. Son hasta que los rusos no parecen que son amistosos, pero son realmente adentro son amigables, ¿no? Yeah, justamente hablaba eso con un amigo ayer ruso, amigo de Olguita. Y le decía, él me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? que tú ves en rusos, así, peruanos o latinos como yo? Nosotros somos amigueros, abiertos, o algunos, ¿no? No generalizo, pero algunos son amigueros, abiertos, pero los rusos son un poco cerrados. Por ejemplo, no se ríen mucho cuando yo he estado en Rusia, ¿cuántas veces? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? Tres veces, ¿no? Uh-huh. Son serios así, ¿no? Uno les quiere hablar. Tienes que entrar a corazón. Claro, pero poco a poco. Poco a poco los conoces y son súper buena gente. A veces más sinceros que nuestros. Directos. Más directos y sinceros que nuestros amigos latinos. ¿Dónde están las mujeres el más hermosas del mundo? Perú. No. Yo creo que entre Colombia y Rusia están ahí, están peleando ahí. Pero hay en todos lados. Hay en Venezuela también. Hay en México, hay chicas hermosas también. Depende de los gustos. A mí particularmente, yo me voy, sinceramente, me encantan las mujeres latinas. Yo creo que me voy por el lado latino, ¿no? Son muy hermosas. A pesar que me encanta mi esposa como es. Pero cuando él fue a Rusia, que vamos a hablar de eso. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo? De las mujeres. ¿Cómo tú estás? Mira, nosotros tenemos un juego. Cuando nosotros estamos caminando, nos sentamos en un banco, estamos mirando las mujeres o los hombres y les damos su grade, ¿no? Es cuando estamos aburridos. Es antes, ¿no? Antes que yeah, tuvimos exacto, hijos. Exacto, cuando teníamos tiempo para hacer eso, ¿no? Nosotros sentamos, ok, ¿cuánto das a esta mujer? Y siempre conversamos, oye, esta tiene buen cuerpo, esta es bonita. Y de verdad, a mí siempre... Sí, a ella le gustaba, de verdad me parecía raro. Decía, oh, está bien, dime, ¿es bonita? Yo, ok, ya. Por ejemplo, esas cosas a una latina, no sé, algunas, pero una me va a meter mi cachetadón o mi lapazo en la cara si es que yo quiero hablar algo así, ¿no? Sí. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Gracioso. ¿Cuál fue la situación más graciosa y relacionado a salir con una rusa? La situación más graciosa para salir, cuando salí con una rusa. Bueno, contigo, no es la única. Bueno, yo creo que cuando íbamos a comer y ella pedía puros vegetales, puro no salsa en la comida, salsa en la comida, comía solamente poco carbohidrato, la comida plain. Y yo viniendo de Perú, encima yo soy cocinero, soy chef, ¿no? Viniendo de Perú con la comida tan abundante y que nosotros combinamos, que no digo que está bien, pero combinamos arroz, habichuelas, papa en un mismo plato con un trozo de carne gigante y encima una salsa encima súper cargado arriba. Para nosotros es una comida prácticamente normal del día a día. Cuando empecé a salir con ella, wow, la verdad, era comer ensaladas, comer ¿cómo se llaman? Nuts, esas cosas, nueces, comer la zanahoria cruda, el pepino crudo. Oh, su diablo, yo, ¿qué es eso, no? Y cuando cocinaba en la casa también, yo cocinaba una vez, pero ella dice que puede comer mi comida solamente una vez al mes. Y yo digo, oh, lo único que puede comer es ceviche diario, pero lo demás una vez al mes. Y ceviche, bueno, es trabajo preparar ceviche todos los días, ¿no? Pero eso fue mi primera, yo decía, wow, ¿cómo puedes comer eso, no? Al principio. Al principio. Sí, me impresionó bastante. Me impresionó cómo puede comer tan... saludable. Tan saludable, ¿no? Poco a poco aprendí y bueno, de verdad, siendo sincero, yo renegaba mucho por eso. Renegaba mucho, así, me molestaba. No, ¿qué es eso? Eso no es comida. Yo viniendo de mi familia todo el tiempo comiendo así, abundante y súper mal también, ¿no? Pero poco a poco entendí, ¿no? Ahora ya lo veo, sí, hasta lo como ya. Y eso sí me he bajado de peso bastante por eso, pero me siento mejor. La manera como Olga está criando tus hijas, ¿es diferente con la manera como te criaron a ti? Yo creo que sí, muy diferente, muy diferente. La libertad que tienen mis hijas ahora es mucho más grande que la que yo tenía antes, ¿no? Y mis papás tenían que trabajar todo el tiempo. Mi papá estaba trabajando y mi mamá también estaba trabajando. Y nosotros hemos tenido siempre empleadas en la casa. Empleadas son las personas que limpian la casa, que cocinan y que cuidan a tus niños.
Y eso no significa que somos millonarios o que hemos tenido una familia opulente, ¿no? Simplemente es que así es en nuestros países latinos, ¿no? La gente que trabaja en eso no se le paga un salario grande. Pero bueno, siempre hemos tenido esa costumbre, esa ayuda, ¿no? Y la verdad, siempre restricciones, que no hagas esto, no hagas el otro, come esto, come el otro. Y bueno, tenían que trabajar mis padres, ¿no? Para mantener la casa, ¿no? Eso se entiende. Pero ahora nuestros hijos, yo veo totalmente diferente. Ellos tienen, se le dice no, pero se le da otra opción, se les explica, se les deja hacer, se les deja experimentar. Y es lo que Olga hace con ellos, ¿no? Que al principio tienes que tener tu cabeza, preparada para eso, porque te sacan de quicio. Más que todo, uno no está acostumbrado a permitir esas cosas con los niños, pero poco a poco le vas claro, todo tiene sus límites, ¿no? Pero les vas encontrando mucho sentido, ¿no? Y el resultado se ve, ¿no? Mucho más seguros, mucho más mucho más seguro, se portan mucho mejor. A mí, todavía es temprano para decir eso, ¿no? Pero se ve, yo pienso que se nota la diferencia, ¿no? Tienes dos hijas, ¿quieres un varón? La verdad no, soñé con un varón. Es más, cuando Alexandra nació, yo me puse a llorar. Sí, estaba llorando, estaba de verdad, porque yo quería... Bueno, cuando sabía que iba a ser mujer, ¿no? Sí, me puse porque yo siempre quería un hombre. Siempre he querido un hombre y niña, ¿no? Un hombre para, no sé, jugar fútbol, no sé, conversar. Pensaba en mi cabeza, ¿no? De repente machista, de repente simplemente quería un hombre. Por acá no me imaginaba que iba a tener una mujer y dos mujeres, menos todavía. Pero con todo el trabajo que tenemos con ellos, la verdad, difícil tener otro hijo más, ¿no? Que me gustaría, si en condiciones fueran un poco diferentes, la verdad que sí. No tendría problemas si fueran diferentes. Si pero fuera una tienda donde vas escogiendo. Claro, sí, un hombrecito. Pero si me aseguran y tengo que firmar el contrato que va a salir hombrecito. Si no, no, güey. Y en Rusia, bueno, la gente un poco seria, eso me... También me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué? Y les preguntaba a ellos, a su papá de ella. Y ya, poco a poco entendí. Ahora ya sé cómo son súper... Me gusta Rusia. ¿Algo interesante o algo raro que te viste ahí? Algo interesante, la verdad, no sé, la primera vez fue bastante interesante y raro. La primera vez fui a Siberia, Novosibirsk, dos veces. Y después, tercera Moscú. Vez, a Moscú. Moscú es hermoso. Y a Napa. Claro, Moscú es wow, me he quedado así, wow, qué hermoso. El grande, yo recuerdo que a ti te pareció todo grande. Sí, sí. El todo gigante, sí, la gente vestida súper nice. Ya, yeah, sí, super sí, moderno. Sí, se ve la gente súper moderna, súper. Wow, me gustó muchísimo Moscú. A mí más le dije a Olga, me gustaría vivir allá, ¿sabes? Sí, o sea, ¿y muy bonita. A Napa también, es un balneario. Como en Lima, nosotros tenemos Punta Hermosa o Punta Negra, son balnearios cerca de la playa. A Napa es para mí un balneario muy, muy bonito. Y aún virgen, ¿ah? Justo le decía eso a Olguita, este sitio a Napa en un par de unos 10 años o 5 años va a ser wow, va a ser súper conocido. Porque tiene todas las condiciones para ser un sitio bonito y grande, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita de la cocina rusa? Pelmeni y shashlik. Shashlik. Shashlik, ya. Yeah. Los dos son riquísimos, ¿no? Riquísimos los dos, ¿no? Y también su arroz. Bueno, no sé si es ruso, su arroz que hace con carne. Plof. Uf, delicioso. Es ya, eso lo puedo comer todos los días, ¿eh? Es riquísimo. Esos tres platos para mí son wow. Y la sopa esa roja no me gusta mucho, pero por ahí le falta un par de huevos a los fritos y un poquito de carne adentro, ¿no? Ahí sí sería, pero... Pero carne es que va con carne, pero yo cocino sin carne. Pero bueno, sí, no te gusta mucho la... ¿cómo? Beterraga. Beterraga, ajá. ¿Entiendes ruso? ¿Quieres aprender ruso? Sí, me gustaría aprender. Hablo un poquito, ¿eh? Ya ni no haga baru paruski. Un poquito. Ok, ¿qué palabras tú hablas en ruso? A ver, vamos. Ya ni no haga baru paruski. Ya hachupiva. Ya hachuklep. ¿Hliep? Hliep. Ajá. Ajá. Ah, priviet, kagdila, krasiva. ¿Qué más? Vete.
Давай. Yo conozco bastantes palabras, pero ahorita... Entiendes muchas sí, palabras. Sí, entiendo muchas palabras. Entiendo sí. Y también he aprendido. Lo que pasa es que, la verdad, este video lo hemos hecho así en 10 segundos. No estaba ni preparado para las preguntas. Las preguntas las estoy respondiendo. Mejor, ¿no? Las preguntas las estoy respondiendo ahorita. Ahorita, sin nada. Empecé a chequear, mirar, ¿no? Sincero. Que estoy, por eso es que me agarra un poco frío, ¿no? Sí, pero bueno. Él de verdad entiende bastante, sí. Solamente le falta practicar y eso yo imagino que claro, va a poder claro. Meterle en ruso. Justo le decía a un amigo ayer que, bueno, yo quisiera aprender ruso, la verdad, me gusta muy, a mí me gustan las lenguas, ¿no? Me gusta. Siempre he querido, pero lo veo tan difícil el ruso, pero no es difícil, yo sé, es difícil, pero no imposible. Pero el vocabulario, el abecedario, las casitas, ya estoy así, ¡ah, su madre! Sí, un poco difícil, sí, es un idioma difícil, pero tú entiendes pasivo, sí, tú tienes bastante, sí. El activo es lo que... Escucho una conversación con unas personas y me doy cuenta de que están hablando, no, ya, hasta puedo opinar, un poquito, puedo opinar, pero no me sale la palabra, sí. ¿No? Que exacta, sí, pero comprar, exacto. Muchísimas gracias, mi amor. Огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, поддержите нас, поставьте нам лайки, подпишитесь на мой канал, потому что я думаю, что это будет не последнее видео вместе с Чамару. Мы хотим приготовить для вас какое-нибудь вкусное перуанское блюдо. Пожалуйста, дайте нам знать, если это было бы вам интересно, или, возможно, вы хотите какое-то новое интервью с Чамаро, и, возможно, у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели ему задать, он с удовольствием, он перешагнул через это первое, так скажем, его... шаг на YouTube, первый раз он здесь появился, я думаю, что теперь он будет частым гостем в моих видео. Поэтому не забудьте поставить нам лайки, подписывайтесь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Пока-пока!